paisano. Que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen en su centro. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas, Madrid, tu corte y tu parlamento, maldita sea. Entstehen braucht, ist ja irgendeinmal jemand, der die Wirklichkeit erlebt und eine Wirklichkeit, sonst kommt ja das nicht zustande. Also es braucht ein Subjekt, das erlebt und es braucht etwas, das erlebt wird. Und ich nehme da das, die Metapher des Fernsehens. Damit ein Bild entsteht, braucht es einmal einen Sender. Und es braucht einen Empfänger. Und es braucht die Antenne. Und bei der Bildung der Wirklichkeit, was wir als Wirklichkeit bezeichnen, funktioniert die Außenwelt, die materielle Welt, als Sender. Und die Antennen, das sind unsere Sinnesorgane. Und der Bildschirm, sozusagen, ist dann etwas Bewusstsein, wo die Impulse, die von draußen reinkommen, dann transformiert werden in ein lebendiges Bild der Außenwelt. Records of past civilization. All records, as you'll soon find out.
tomorrow's masqueraders. The time has come, as I promised. The time, and I reveal to you, my loyal followers, the ancient secret of war. The key to creating hysteria. Estábamos sentadas bajo un árbol cuando pude ver al alcance de mi mano varios hongos. Recuerdo que los abuelos hablaban de estos hongos con gran respeto. Los llamaban cositas o santos. Yo los llamo niños santos. Me llevé los hongos a la boca y los mastiqué. Su sabor no era agradable. Por el contrario, eran amargos, con sabor a raíz, a tierra. Mi hermana María Ana, observándome, había hecho lo mismo. Después de haber comido los hongos, nos sentíamos mareadas, como si estuviéramos borrachitas, y empezamos a llorar.
Más tarde nos sentimos bien. Sentíamos que los hongos nos hablaban. Oíamos una voz. Una voz que venía de otro mundo. Era una voz dulce, pero autoritaria a la vez. Como la voz de un padre que quiere a sus hijos, pero los cría con fuerza. Yo sentí que todo lo que me rodeaba era Dios. Sentía que yo hablaba mucho y que mis palabras eran hermosas. Tiempo después supe que los hongos daban sabiduría, que curaban enfermedades y que nuestra gente hacía muchísimos años que los tomaba, que tienen poder. A los niños santos se les debe tener respeto. Las personas que recogen a los niños santos deben estar limpios de cuerpo y espíritu. Facilitó el que me decidiera a enfrentarme a mi destino. El destino que se me había fijado desde antes de nacer. Ser sabia. Mi destino era curar. Curar con el lenguaje de los niños santos. Pero algo me hacía detenerme. Como si fuese el miedo de entregarse uno a lo que ha sido destinado. Los niños santos me hablan, me aconsejan, me dicen cómo debo curar a los enfermos y me enseñan el lenguaje que hablo en las veladas. Y todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio. Canción. ¡Qué divertida!